olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Hoy vamos a cocinar unas ricas enchiladas rojas para celebrar el Día de los Papás. Bueno, vamos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar 7 jitomates rojos, un trozo de cebolla, ajo, sal, una pechuga de preferencia que tenga hueso. También vamos a necesitar chiles serranos secos, queso fresco de tu preferencia, crema de tu preferencia, una lechuga larga como estas y tortillas para poder hacer las enchiladas. Bueno, vamos a cocinar. En una cacerola con agua vamos a echar un trozo de cebolla, vamos a echar la pechuga y vamos a echar un ajo. Y también vamos a agregar un poco de sal. Y vamos a poner a hervir por un rato. En otra cacerola vamos a poner los jitomates a hervir con agua junto con los chiles. Esto es opcional. Si queremos que pique, echamos suficiente. Si no queremos que pique mucho, echamos unos cuantos. Y así hasta que se suavicen. Ya saqué la pechuga del agua que está hirviendo, así tiene que quedar para que la podamos deshebrar. Vamos a guardar el caldo para que lo ocupemos para hacer la salsa roja. Ahora toca moler los jitomates. Lo que vamos a hacer es quitarles la piel, así de fácil se les quita porque ya hirvieron y ya se enfriaron un poco. Vamos a echarlos todos. Ahora vamos a echar el ajo, la sal y vamos a echar un poco del caldo que tenemos del pollo. Y vamos a molerlo. Ahora en un sartén vamos a echar un poco de aceite. Y vamos a freír la salsa. Nos vamos a ayudar de un colador para que no se pasen los pellejos que tengamos sueltos. Así lo vamos a dejar hasta que hierva un poco. Mientras la salsa se cocina, vamos a rallar el queso con un rallador. Y lo vamos a reservar. Ahora en un sartén vamos a echar aceite para calentar la tortilla. Pero no vamos a freírla, solo la vamos a poner y la vamos a voltear. Las tortillas tienen que quedar así, que uno las pueda manejar. Lo que vamos a hacer es meterla dentro de la salsa y en un molde como este para hacer algo en el horno le vamos a poner pollo y vamos a ponerle un poco de salsa encima y lo vamos a enredar como un taco y listo. Así vamos a llenar nuestra charola. Ya tenemos nuestra cama de tortillas doradas. Ahora vamos a echarle la salsa encima. Para cubrirlas. Ahora vamos a echar el queso por encima. Tratando de cubrir cada una de las enchiladas para que ninguna se quede fuera de queso. Listo. El siguiente paso que vamos a hacer es echarle crema por encima para que se derrita en el horno.
Listo, ahora vamos a meterlo a un horno de 360 grados por unos 10 minutos, no muchos, porque ya las tortillas están cocinadas, el pollo está cocinado, así que no necesita mucho tiempo. Bueno, vamos al horno. Ahora vamos a sacarlas del horno y vamos a ponerlas en un plato. Ahora las vamos a poner en el plato. Para que vean cómo se cocinaron muy bien. Y vamos a decorarlas con un poco de cebolla. Ahora le puse lechuga y así es como quedan nuestras enchiladas. Gracias por ver mi video, no olviden de suscribirse. Un feliz Día del Padre a todas las personas que tienen hijos y nos vemos en la próxima.